Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos nuevamente aquí a Memoria Visual. Debido a la fecha, bueno, pues no toca otra cosa que carnaval. Y carnaval en modo de, sobre todo, de cabalgata, porque vamos a ver la cabalgata del año 2005 en sus muchas partes que tenemos, ¿no? Sobre todo porque son imágenes donde aparecen muchísimas personas. Y atento, porque si usted no se ha disfrazado, pues seguro que está en el público la cabalgata y ha salido su niña o su primo o su vecino. Así que iniciamos, como digo, este programa del 13 de febrero con la cabalgata 2005, primera parte. Saludos, señoras y señores, buenas tardes desde Radio Televisión Ceuta. Ahí tienen una panorámica excelente de cuál es el ambiente que se respira en estos momentos, 7 de la tarde, 37 minutos, en la Gran Vía, el corazón del carnaval en nuestra ciudad en este tan importante día. Nosotros desde aquí vamos a llevarles todo el transcurso de la cabalgata, esta cabalgata tan esperada de carnaval. Durante todo el tiempo que esta dure, vamos a estar aquí acompañados desde los estudios por nuestro especialista en carnaval, don Salvador Jaramillo. Salva, buenas tardes. Buenas tardes, Ingenio. Ambientazo total, ¿eh? Ambientazo total, de colapso de tráfico también, puesto que la gente al venir hacia acá, Ingenio, ya, bueno, pues como nos pasa a todos, intentamos dejar a nuestra mujer y a los chiquillos disfrazados para que salgan lo más cercano posible desde el punto de partida, que es la Plaza de los Reyes, pero como estamos viendo, como decimos, se inicia de Plaza Azcárate, mejor dicho, y todo el mundo va hacia arriba y creo que es un pelotazo. Las noticias que nos llegan de nuestro compañero Carlos Coronado, que se encuentra justo en lo que es la salida de las carrozas, en la Plaza de Maestranza, es que a esta hora de la tarde aún no ha empezado a salir. Ahí tienen a nuestras señoras, a nuestras vecinas, con un frío que pela, ¿eh? Porque desde luego hoy hace bueno el refrán ese de que en febrero un día al sol y otro al brasero. Y créanme que ahí haría falta un braserito, ¿eh? Bueno, pero Ginny, yo creo que el protagonista de hoy, a pesar del fresquito, yo creo que es el magnífico día que tenemos de, vamos, de carnaval, de que no llueve, que no hace viento, que está claro que estamos en febrero y que, como tú bien has dicho, el fresquito se te mete por todos los huesos, sí, porque sí, tenemos sí. Esta humedad tan característica de Ceuta, pero que yo creo que va a ser una tarde preciosa para que todo el mundo pueda lucir su disfraz en la cabalgata. La panorámica que están tomando ahí nuestros compañeros, cámaras, y que nos ofrecen desde realización es realmente bellísima, ¿eh? Encontramos una Ceuta hermosa, ataviada e iluminada además con esta ornamentación propia de carnaval. Las madres, ¿eh?, están sacando ahí a los niños. Estos abrigos, estos disfraces sí que se agradecen, ¿eh?, porque son abrigaditos y el niño no coge, pues sí, no coge ningún frío, ¿eh? Esto, como estás viendo, Ingenio, fíjate, van de gatito y de piolín, de pollito, de patito. Y claro, pues de como si fuera de pelita, de terciopelo. No, no de terciopelo, pero sí de una tela que abriga bastante, no. Y que los niños, pues fíjate, lo agradecen, lógicamente. Van abrigaditos las criaturas, los niños y las madres, que después no le dan problema de que si se ha puesto malo y claro, si no se ha puesto malo. O llora porque tiene frío. Claro, o sea, que los niños se cansan muy pronto. Pues claro, el recorrido es un poquito largo. No es tan largo como una cabalgata de, en fin, estamos hablando de Semana Santa en un momento dado, sino que es un recorrido solo. Totalmente, digamos, recto, o sea que no tiene que meterse por una callejuela que pueda haber un poquito de corriente, sino que yo creo que el recorrido es estupendo y que fíjense ustedes, los niños, yo creo que junto con los mayores que se disfrazan, son los que más van a disfrutar esta tarde de carnaval. La y fíjate la luna. Sí, la luna está preciosa. Está preciosa. ¿Qué tarde tenemos de carnaval tan buena, Ingenio? Es una tarde muy bonita, una tarde que nosotros vamos a intentar llevarles a todos sus hogares. Y desde aquí enviamos un recuerdo muy especial, como siempre muy cariñoso, a aquellas personas que bien porque tengan algún problema físico, por enfermedad o cualquier otra causa, tengan que permanecer en casa. Créanme que siempre que hacemos una transmisión de este tipo, ya sea de Semana Santa, de carnaval, de cualquier otro acontecimiento, de feria, pensamos
en todas aquellas personas que desde casa y gracias a Radio Televisión Ceuta pueden seguir perfectamente cualquier acontecimiento de esta nuestra ciudad. Vaya desde aquí, pues, nuestro mejor saludo para todas estas personas que además sabemos, y lo ha demostrado hace poco Radio Televisión Ceuta a través de la transmisión desde el Instituto Siete Colinas, por esos correos electrónicos, sí, que enviaban al programa de nuestro compañero Jaramillo, aquella transmisión especial que se hizo y que sabemos que están ahí pendientes de todo aquello que le decimos o le podemos contar. ¡Qué maravilla! ¡Qué de gente! ¡Qué ambientazo! Y puestos a seguir, pues vamos a continuar con esa cabalgata 2005, segunda parte. Yo creo, si hablamos de carnaval de calle, lo que te llega, por ejemplo, ahora, los chiquillos que están, o bueno, en este caso son niños disfrazados de niños chicos, pero, por ejemplo, nos hizo mucha gracia hace unos años en el carnaval de calle, esas mariquitas vestidas de Guardia Civil que salen de un armario, que nos hartamos de reír, sí, esa parodia. Si eso realmente te llega, te llega. Igual como las agrupaciones de carnaval, no hace falta ser entendido. Ojo, te puedes ir mejor las voces, pero si al final la agrupación te harta de reír y te gusta, esa es la que al final te llega. Porque no olvidemos que esto no estamos hablando ni de ir de pasacalles de las cabalgatas de Disney, ni tampoco son las agrupaciones, los coros de los niños cantores de Viena. Esto es carnaval. Carnaval. Esto es para poner al mal tiempo buena cara, para divertirse, para disfrutar de unos días donde el Don Carnal es el verdadero protagonista. Si tuviéramos que remontarnos a las primeras épocas de carnaval, yo creo que casi habría que irse a los tiempos de los romanos. Esto sí que entendían la vida, los romanos. Los romanos se armaban sus fiestas, las Saturnales, las Lupernalias, la fiesta en honor al dios Jano, que se hacía normalmente en enero. De ahí viene precisamente el nombre de enero, en honor al dios Jano, que los romanos, como digo, se lo montaban de aquella manera. Yo creo que uno de los orígenes del carnaval, muchísimo antes que en Venecia y todo eso, está en las bacanales que se montaban estas criaturitas. Las juergas, Angelito, y que disfrutaban, bueno, no, ni te cuento, ¿no? Pero, Eugenio, fíjate qué bonito. Estamos hablando de miles de años. Fíjate, desde que estamos aquí ya se fueron hace dos o tres días. Nos dejaron un legado realmente increíble. No, lo que te quiero decir con esto es que es increíble la cantidad de años que han pasado y que el carnaval continúa. Aquí lo que nos acordamos sí que es verdad es de este parón que sufrimos durante la guerra, desgraciadamente. De la guerra, perdón, y hasta que el dictador falleció. Tampoco, porque Franco falleció en el 75 y el carnaval, como fiesta de carnaval, se ponen en marcha con una leve fiesta en el año 83, pero la cabalgata fuerte y potente que esa silla traen con sus carrozas desde el ángulo, dando la vuelta, incluso se tocaba la cola con la cabeza, fue en el año 84, sí, incluso poniendo en el Terramar las agrupaciones, como tú bien conoces, puesto que tú fuiste uno de los presentadores de esos actos del año 83-84. Sí, de esto ya ha llovido, desde luego, y todos recordamos, o al menos los más viejos, recordamos cómo aquel año fue la verdadera explosión del carnaval, ¿no? Porque lo raro era salir a la calle vestido de paisano. Uno se convertía precisamente en objeto de todas las miradas porque aquel que iba vestido de calle era el que estaba un poco desentonando, porque ciertamente, pues yo creo que todos los vecinos se tomaron muy en serio y además con muchas ganas. Yo creo que había ganas acumuladas de divertirse en carnaval. Después, con el transcurrir de los años, pues la cosa se ha ido tranquilizando un poco y bueno, la fiesta del carnaval está ahí, es participativa, quizá no de forma masiva como todos quisiéramos, pero bueno, cada fiesta tiene sus propios protagonistas que son las que la hacen hermosa. Y hablando de hermosura, bueno, esto es una postal realmente preciosa, el Monte Hacho, ahí a la izquierda, la parte superior, y el resto de nuestra ciudad que nos va acercando nuestro compañero cámara y desde realización se la estamos mostrando a todos ustedes. No, Radio, sí. Televisión Ceuta, llevándoles esta noche preciosa de carnaval en la víspera del Domingo de Piñata, que es justamente mañana, si Dios quiere. Ingenio, antes de hablar del Domingo de Piñata, yo quería, estamos constantemente piropeando, pero es que no podemos dejar pasar esto por alto. Qué magnífico trabajo el que están realizando nuestros compañeros de unidad móvil, cámara, sonido,
para llevarle el sonido ambiente que están ustedes escuchando, estas imágenes. La estampa es preciosa, el edificio Trujillo está medio pintado, están pintando la fachada y está precioso. Cuando eso esté todo terminado, y bueno, es una estampa que mucha gente de fuera, que he tenido la ocasión, porque hace dos días han venido personas a pedirme unas imágenes de Ceuta, que se iban y que le gustaría tener. Y bueno, pues mira, una imagen antigua, por favor, y moderna de Ceuta. Y me han estado hablando, Ceuta está preciosa, y la encuentran súper, la encuentran cambiadísima. Bueno, he dicho que es un programa muy carnavalero, pero eso no quita para que tengamos una pincelada de cosas que no sean de carnaval. En este caso nos vamos a una cámara indiscreta, también muy divertida estas imágenes, porque se ven mucha gente en las gradas, familias, amigos. En este caso del partido Ceuta-Marbella. Así no va a ver a nadie. Quedaros quietos, hombre. Sí, es mejor. Te lo falta mejor. Me gusta tu sueño, ¿eh? Chao.
y del Ceuta Marbella vamos a continuar con esa maravillosa cabalgata en su tercera parte. Bueno, vamos a ver si alguien quiere hablar con nosotros. ¿Sos? Cuéntanos, ¿qué? ¿De qué vais? De pan y vino, de pan y vino. De pan y vino. Oye, mucha gente de San Daniel veo. Mucha gente, mucha gente. Después de 10 años hemos salido con muchísima ilusión. O sea que sois todos de San Daniel. ¡Aquí venimos! ¡A ti no va! ¡A ti no vino! ¡Con mucha ganas de divertirnos! Bueno, estamos, ya lo veis, el número 6, los Picapiedra. Hola, Pedro, ¿qué tal? Bien, bien. Ahí bien. Con mi novio, ¿eh? Oye, Vilma, qué guapa eres. Un poquito guapita, además. Ay, qué arte. Pedro, ¿cómo va? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo se va a ocurrir? ¿Cómo está bien? La máquina. ¿Pesa mucho esto? ¡Vamos a darle el turbo! Bueno, Pablo, adiós. Venga. Bueno, vamos a intentar poner a los galácticos. En vez de cantar Chigota, vamos a cantar Riggy. No woman no cry. No woman no cry. No woman no cry. Bueno, estamos con Javi Telle aquí y sus amigos que están muy monos, este año muy monos, Javi. Bastante mono, bastante. Y en la cabalgata, como gusta, con la gente. Sí, sí, por supuesto. Nunca en la calle, eso no, ahí estamos los primeros, para adelante, a tirar el carro. ¿Pasándolo bien? Pasándolo bien, muy cansado ya, pero pasándolo bien. Bueno, pues os dejamos los galácticos. Estos son algunos de los personajes que nos ha ido acercando nuestro compañero Carlos Coronado, que ha acompañado por Salvador Camacho, han estado captando hace, como digo, pocos minutos. Las imágenes que ven ahora corresponden en directo a las 8:17 minutos en la zona de la Gran Vía, en la avenida Alcalde Sánchez Prado, donde están los ceutíes esperando que llegue esa esperada cabalgata de carnaval. Una cabalgata que se inició aproximadamente a las 7:30 de la tarde desde la zona de Maestranzas y donde, como pueden ver perfectamente, bueno, pues la mayoría o una gran mayoría de nuestros vecinos se han disfrazado sobre todo a los más pequeños, haciendo bueno eso de ir sembrando, que decía nuestro compañero Jaramillo, para que esta semilla del carnaval no se pierda nunca y siga formando parte de la forma de divertirse de los ceutíes una vez al año, en esa barrera donde la meditación religiosa a través de la Semana Santa da paso a este tiempo de diversión, este tiempo de hacer explotar la imaginación, de divertirse y de pasarlo bien, que es de lo que se trata. Veíamos, Higinio, antes una entrevista a los monos galácticos, iban perfectamente caracterizados por nuestro amigo Carlitos Lorda, más conocido como Carlitos Cebolla. Bueno, pues esta agrupación, es verdad, son los número uno de la calle, están siempre cantando no solo en cabalgata y en concursos, sino entre semanas, y bueno, desde aquí chapó para ello. Decir también que ya se va notando muy, muy mucho la gente cada vez más agolpada, claro, en Gran Vía, en la avenida Sánchez Prado y también en el nuevo paseo del Rebellín, ¿no? Que el carnaval este año lo estrena. Este año el carnaval estrena esta avenida tan bonita. Y bueno, no sé, yo creo que a nosotros nos ha encantado cómo ha quedado remodelado el paseo y bueno, y sobre todo lo que va a lucir, ya lució en Reyes, lo que va a lucir en Carnaval y lo que lucirá también en Semana Santa. Hay que ver el montón de niños chicos que hay, ¿eh? Y el montón de carritos, porque fíjate tú, este año luego ha sido muy generoso, ¿eh? En los alumbramientos. Creo que ha habido un montón de niños, por Dios. Efectivamente, alegría, ¿no? Hay un boom de niños disfrazados, en definitiva de niños, claro, o sea, hay tantos niños, pues. Bueno, ahí nos vemos a no tan niños. Veíamos a la chirigota esta, como tú decías, bueno, que como decíamos, de los galácticos. Mira, ese se parece al jefe de la policía local. Muy bien caracterizado, ¿eh? Sí. Y este, el de la mejillonada, una de los apartados de carnaval,
Ahí vemos a José María Vergara, este hombre que le cantaron, de la comparsa al mixto, le cantaron un cuplé muy gracioso diciendo que se parecía al Medina Celi. Sí, ¿eh? Sí. Muy, muy simpático. Y vemos ahí también, pues, a los niños de los comparsistas, a los niños, que me consta de que ahí por ahí veremos al hijo de Paquito, el que, bueno, que tiene tela marinera, es de más malo que nada, pero de, ahí está, ahí está. Este niño hay que salir de una parte. Hay que salir de alguna parte. El niño más travieso de Ceuta, o de los más traviesos, pero está precioso y bueno, ahí lo llevan sus padres también, pues metiendo en el gusanillo del canal. Estas son imágenes de esta cabalgata de carnaval antes de que llegue aquí a la Gran Vía. ¿Sí? Qué ambiente más bueno, no me canso de repetirlo. Qué ambientazo y qué de gente conocida, madre mía. Venga, vamos a seguir disfrutándolo, porque como estamos disfrutando, vamos a continuar con esa cabalgata cuarta parte. Por esa zona, por esta comercial africana, la comercial africana de hace pocos minutos que nos la ha traído nuestro compañero Salvador Camacho. Ahí tienen ustedes, aparte de las agrupaciones y de los grupos que están participando, esta pistolera de la Gloria Verde. Sí, duelo al amanecer. Duelo, duelo. Comparsa ceutí mixta de hombres y mujeres. Y anteriormente veíamos a la chirigota en el mismo sitio a la misma hora, al igual que vemos también a la comparsa La Galera de Juan Sánchez Baglietto, con sus mujeres también, sus romanas. Ellos han salido de las galeras y bueno, y acompañan a sus mujeres. Y ahí vemos, bueno, un grupo de brasileiras, creemos, ¿no? Nos han dado la vuelta. Tú sabes que muchas veces pueden ser, no sé, de otro país y tal. Pero no, creemos. Pero ya por el carnet de identidad que nos está ofreciendo a través de las imágenes, podemos deducir que se tratan precisamente de ese ritmo frenético que tienen estas criaturas que nacieron en Brasil supuestamente y que desde luego mueven como nadie el esqueleto a la hora de bailar o de escenificar cualquier tipo, Dios mío, qué alegría, cualquier tipo de cabalgatas, ¿no? Sí, además son muy vistosas, le dan mucho ritmo al, decimos, a este recorrido. Y bueno, y después de unos años sin venir este tipo de grupo, pues se ha vuelto a apostar por parte de la viceconsejería por traerlo. Y bueno, esto hacía también, bueno, pues las delicias de muchos señores que había y que hay en la cabalgata. Siempre me, bueno, pues la vista, hay que reconocerlo, son chicas jóvenes que se mueven bien y que bailan bien. Y ahí vemos, por ejemplo, a Juana Trinidad. ¿Va vestida, sí, de Juana de Arco o de qué va? Yo creo que sí. Pues, ahí ataviada, ahí tenemos Eva Chiqui Pescanova. El Chiqui Pescanova. Y la cabalgata de nuestra reina del carnaval, Eva Delgado, que va muy guapa. Esta es una de las carrozas que participan, que la vamos a ver ahora dentro de muy pocos minutos, ya en riguroso directo, pero aquí era a su paso, como digo, por la inmediación de Comercial Africana. Esta es nuestra feliz reina del carnaval, que está disfrutando, que le gusta participar y que desde luego archivará estos momentos en su corazón como uno de los más bonitos, ¿no? Cuando pase esta fiesta y le suceda otra reina. Estas son cosas que no se olvidan. No se olvidan. El reinado es de un año y bueno, y la persona que realmente le guste, que se haya presentado, porque aquí se presenta persona que le gusta, que le llega al carnaval. Y bueno, pues lo tienen que disfrutar doblemente. Había años que no, que bueno, pues se elegían la reina de una forma más, digamos, por, bueno, por dotarla, una persona conocida, que fuera, no sé, digamos, del mundo del espectáculo, como ha pasado en otras ocasiones. Pero bueno, aquí lo importante es que la reina tiene que salir de un barrio, de un piso del centro, de la Almadraba, pero de donde tenga que salir, pero siempre con el amor al carnaval y que le guste, ¿no? Y con ganas de participar. Y mira lo crecidito que está este niño, Angelito, a base de biberones, qué crecidito lo tienen sus mamás, este grupo. Hemos dicho Eva Delgado, no es Eva Delgado, es Eva González. Eva Delgado es la amiga. Es que estoy, sí, con un hombre que no han facilitado, pero que estaba mal,
Pero bueno, rectificamos, Eva González, y bueno, y esta chica, como decimos, pues es la reina del canal 2005 y que la acabamos de ver hace unos momentos. Eva González, la reina que está disfrutando en esa carroza que viene por calle Real abajo hasta llegar aquí a la zona de Gran Vía. Un total de 5 carrozas son las que componen esta cabalgata y están alternadas con 8 bateas, 40 grupos de calle que están participando en esta cabalgata, 3 charangas, una batucada, 7 agrupaciones que son las que participaron en la pasada final de agrupaciones. Ahí tienen un plano de una de las chicas que participan, una de las damas de honor de nuestra reina de carnaval, de Eva González, y también pues de nuevo los participantes también de esa chirigota, ¿no? Comparsa. El alquimista. El alquimista, efectivamente. Me pueden matar si confundo yo una chirigota con una comparsa, pero del tirón. Bueno, pues tampoco pasa nada porque, bueno, ellos han sido durante muchos años también chirigota y el ser chirigotero tampoco es un desprestigio. No, por Dios, ser chirigotero es un arte. Y ahora nos vamos con otra pinceladita que no es carnaval. Antes hemos visto el Ceuta Marbella y ahora nos vamos con un solene arriado de bandera de caballería. Thank you.
y volvemos, cómo no, a esa maravillosa cabalgata en su parte 5. Tenemos que decir y recordar que una vez que termine la cabalgata aquí en Gran Vía, bueno, pues aquí va a haber una concentración con música. Nuestros compañeros y amigos de Sonido Sonalba, es una empresa local, como todo el mundo sabe, dedicada a ponernos el sonido, la música. Bueno, pues ya está animando la Gran Vía a la espera que llegue esa gran cabalgata para que la gente pueda disfrutar en los aledaños, ¿no? Pero también decir que a partir de las 11 de la noche, la gente que va disfrazada y el que no tenga disfraces puede poner cualquier cosa y lanzarse para la fiesta, que esta noche se ponen, bueno, pues de carnaval, tanto la tertulia flamenca como el Hotel Trip. El Club Natación Caballa está organizado esta fiesta por el Centro Asesor de la Mujer y las entradas han tenido que ser previamente bueno, pues adquirida, ¿no? Adquirida en el Centro Asesor de la Mujer. Uh-huh. Y también, como no, en el Sarao hay una fiesta de carnaval impresionante, me consta. Hay casi unas 200 personas ya apuntadas. Y bueno, y todo aquel que se quiera acercar allí a ese lugar, pues también pueden hacerlo. Bueno, pues preguntando en la puerta, no va a haber ningún tipo de problema. Esa es la oferta de carnaval que nos acaba de ofrecer Jaramillo para todos aquellos que estén en casa y que aún no hayan decidido salir a la calle creyendo que se van a aburrir, ni mucho menos. Este carnaval es la gran fiesta de la ilusión, de la imaginación. Además es una fiesta que dura poquito, pero que debe ser intensa, y que si tiene ganas de meterse en jarana, no lo dude, caballero o señora. Véngase a la Gran Vía, véngase a cualquiera de los lugares que nos acaba de decir aquí nuestro compañero Jaramillo, porque después de esta cabalgata se abren las puertas de estos sitios para que siga la noche, para que se prolongue la noche y se siga disfrutando. No digo yo que hay muchos niños, sí, con cierta chiquillo. ¡Qué barbaridad! ¿Qué año, el nivel ha qué subido. Año, ¿qué año más, ahí veíamos más a, bueno, ¿eh? A los chiquillos, creo entender, que ha pasado la cámara de Juan Carlos Trujillo. Bueno, pues uno de los jefes de prensa de la ciudad autónoma. La chirigota Los Cariño Mío, agrupación ceutí, ganadora del primer premio este año de chirigota. Y que bueno, que están ahí intentando ya tocando las palmitas, dándole ambiente al cuerpo y a todo lo que están alrededor, claro. Son siete las agrupaciones que participan en esta cabalgata entre comparsas y chirigotas. Y todas ellas hay que agradecerles, sin duda alguna, que se presten para que nuestro carnaval siga teniendo ese colorido y esas ganas de participar que tiene todos los años, unos años más que otros, pero bueno, que sigue una tónica, digamos, participativa que es digna de aplaudir, sobre todo, como decimos, a las agrupaciones, ya sean comparsas, ya sean chirigotas, y muy especialmente, y lo bien que van estos dos de guardia, y muy especialmente a sus familiares, ¿no?, que son los que tienen, digamos, que aguantar los ensayos y todas esas horas que los comparsistas y chirigoteros dedican para preparar sus actuaciones, que no vayan a creer que se limitan solamente a la víspera del concurso, sino que ya lleva, yo creo que desde agosto, los chirigoteros sí. Y comparsistas estáis pensando ya en cómo, ¿no? Bueno, algunos de agosto, otros ya tienen en la cabeza, bueno, pues el disfraz que van a llevar el año que viene. Pero es verdad, lleva razón, Ingenio. Si hablamos de grupos, de agrupaciones del concurso, al igual que de grupos de calle, puesto que una vez que termina ya el concurso ya empieza a darle una vuelta a la cabeza a ver qué hay disfrazado, el carnaval es una fiesta que, bueno, que guarda, es una forma de expresión totalmente distinta a la feria, porque las casetas de feria pueden ser decoradas de distintas formas, sí, es cierto, pero bueno, no tiene tanto trabajo como el carnaval, que cada año, eso sí, se tiene que renovar de vestuario, de letra, de música, y bueno, y eso ante gente que no es profesional, que se dedica a esto, echándole horas por gusto, porque le gusta y porque le gusta agradar a los demás, bueno, yo creo que eso es un mérito, creo, ¿eh? A mí me está feo decirlo porque uno sale en agrupaciones y bueno, pueden decir, mira tú este, o sea, yo creo que tener fuera de las casas, bueno, que por supuesto nadie obliga, pero bueno, hay que reconocer también esos ensayos, poner en marcha una agrupación que saque al pueblo todas las letrillas, porque esto es un periódico hablado,
esto, aquí no hay censura, ahí todo lo que ocurre durante todo el año se refleja en unas letras de una agrupación, en otras de otras, cada uno va tocando los temas según la importancia que le dé cada uno, pero bueno, totalmente amateur, y eso yo creo que no tiene precio, no tiene precio, vamos. Seguimos disfrutando de esa fantástica, digo, cabalgata, porque además la he estado visualizando antes de emitirla, y bueno, y es que es increíble el ambientazo de carnaval que había en ese año 2005. Pues sí, señor, vamos ahí con esa sexta parte, como digo, de esa fantástica cabalgata. Un carnaval que ya llega, esta cabalgata que ya llega, pues aquí a la Gran Vía. Ya estas son imágenes en directo de lo que está ocurriendo en estos momentos, casi a las 9 menos cuarto de la noche. La gente disfrazada, jóvenes de todas las edades, niños, las chicas pasándoselo muy bien, y un montón de asociaciones de vecinos, de grupos de amigos que están participando, que están ahí haciendo bueno el colorido de esta enorme cabalgata de carnaval. Una cabalgata en la que participan muchísimos grupos, no quisiéramos que se nos olvidara nadie, pero ahí están, por ejemplo, los componentes de Ortega y Gasset, San Amaro, el grupo Alfau, la Zona Centro, la Asociación de Vecinos La Reina, la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos también, San Daniel, la Carroza de Maruja, Arlequín, las Supernenas, Camelot, están también el Señor de los Anillos, el Castillo de Todos, los Primeros Mohicanos, los Glotones. Bueno, la lista no es que sea interminable, pero sí que es extensa, y no queremos olvidarnos de ninguno de ellos, porque con su trabajo, con sus ganas de participar, pues están haciendo bueno y bonito además esta preciosa noche de sábado, víspera del domingo de piñata, en esta Ceuta de 2005. Y sobre todo arrancamos un poquito de las casas a la gente, que salgan, que disfruten de nuestras calles, de nuestro comercio, sobre todo nuestro más que comercio, pero bueno, sí, que los hay, pero sobre todo de la hostelería, esas cafeterías que tenemos, tan bonitas, y que de esos mesones, una vez que termine el carnaval, bueno, pues se llenan de gente, y que tanta falta hace que, bueno, que como tú sabes, la economía siempre estamos un poquito de aquella manera, pero que en este caso un potencial importante somos nosotros mismos, pues somos una cadena y somos un eslabón que va dando vueltas como la calle de una bicicleta. Claro. Nosotros salimos a la calle, consumimos, nos disfrutamos, gastamos, a la vez estamos dando vida a otros locales, a otra gente, y esto también lo hace el carnaval. Hablábamos antes de los orígenes del carnaval y lo situábamos en tiempos de Roma, y ahí hemos visto también a los romanos ahí ataviados también, haciendo calle en la Gran Vía, y la voz de fondo de nuestro compañero Carlos Coronado, que se ha convertido un poco en el maestro de ceremonias, cariño mío, que está informando a todos aquellos que se encuentran aquí en la avenida Alcalde Sánchez Prado de los grupos que están pasando en estos momentos por esta zona. Pues sí, vemos ahí a Carlos Coronado, que bueno, pues está también echando una mano a la Viceconsejería de Festejos, dando a través de los micros del equipo que son Alba, ha instalado aquí en Gran Vía, bueno, pues los nombres de todas las agrupaciones que van pasando, y vemos también, bueno, pues el tipo disfraz, típico disfraz de viejo, ¿no? Sí, de anciano, sí, sí. Que yo creo que es uno de los también que desde de los que más socorridos, ¿no? Sí, de los que desde que el carnaval en Ceuta, bueno, eso anda, pues yo creo que siempre hay alguien que se ha disfrazado de esto, y bueno, y como decimos, lo importante es que salgan, y aunque sea con cuatro trapos, pero que se diviertan, que es lo importante, que son dos días los que vamos a vivir, y bueno, y creo que de dos días ya llevamos uno gastado. Y efectivamente, y de los dos, uno ya medio listo papeles, así que a disfrutarlo. Sobre todo elija un disfraz en el que se sienta cómodo, en el que usted pueda moverse sin el sentimiento ese de hacer el ridículo, sino de participar, porque claro, hay personas que son realmente más tímidas que otras, claro, y les avergüenza que en un momento dado puedan ser reconocidas.
con muy poco dinero, yo creo que uno puede hacerse de un disfraz con el que pasar totalmente inadvertido. Eso, por ejemplo, de viejecito es ideal, porque además vas abrigadito y claro, no hay quien te conozca, vaya. No, esos son los típicos disfraces que llevan la cara también con una careta, que hay mucha gente tímida, gente que le da vergüenza, hay gente que... Sí. Bueno, a muchísima gente que le da vergüenza salir en carnaval, y bueno, que todo el mundo no se divierte de esta fiesta, por supuesto, pero sí, bueno, pues si tiene ese gusanillo, pues lo puede hacer de esta forma, sin que nadie te conozca. Yo recuerdo un año, cuando el Rebellín, que me disfracé de Lucifer, y cuando estaba ya en la propia caseta del Rebellín, Ginio, ¿cómo estás? Me alegro verte. Qué más grande, ¿no? Te conocí en algún momento. Sí, por las patillas tan delgaditos, Alito, aunque llevaba la cara tapada, la forma de moverme, pues rápidamente me tuve que ir a mi casa de nuevo y quitarme el disfraz porque digo, aquí no. Pero la verdad es que... Y continuamos ahora, eso sí, con otra pinceladita distinta al carnaval, con esa segunda parte de esa cámara indiscreta entre el Ceuta y el Marbella. Ahí, aquí está, ahí, engañado.
Ya estamos engañados aquí, ¿no? ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale? Bueno, y nosotros antes de irnos, pues no podíamos dejaros sin una séptima parte, como digo, de esa cabalgata maravillosa. Y con esto hemos querido y queremos, pues, potenciar una de las fiestas más populares de nuestra ciudad, el carnaval. Lo dicho, que nos vemos el próximo martes aquí. Que no nos falten, que pasamos lista en memoria visual. Bonito, cómo van ellos abriendo comparsa la galera. Han dejado el barco atracado. Le han pedido permiso a Pepe Torrado esta mañana, le han dicho, déjalo un ratito. Déjalo un ratito, que vamos a dar una vueltita por Ceuta. Bueno, pues esta comparsa, también una comparsa joven, que está dirigida por un hombre antiguo en la fiesta, pero que, si te fijas, la gente, los chavales, de, bueno, pues como decimos, jovencitos, que incorpora este año Juan al carnaval, que son los que van a hacer que le digan entre ellos sus dos hijos, papá, haznos la música, dirígenos, vamos para adelante. Y eso es muy bonito, puesto que de aquí a nada vamos a ver una gran comparsa en Ceuta. Ya la hemos visto, pero sobre todo la vamos a ver consolidada. Ahí veníamos. Manito, no, poco y ahora, a poco. Ahora tú di quién es. Nada, ni idea. Si sale disfrazado así. Créanme, mira, además los niños ni tienen miedo ni nada. Mira, la chiquita esa, la carita de asombro que tiene viendo a este señor disfrutando del carnaval. Además, un hombre muy simpático, está saludando a todo el mundo. A todo el mundo, ¿no? Además, sí, está haciendo estas fotos. Claro, aquí hay que darle participación a todo el mundo y esta criatura es lo que decimos de defender el tipo. No basta solamente con disfrazarse y salir a la calle sin mezclarse con el resto de vecinos. Y este hombre pues sí que está tomando buena nota de lo que debe ser una participación en carnaval. ¿Eh? O esta mujer, vete a saber. Porque vemos ahí una pulsera, no queremos tampoco. Pero bueno, quién sabe después ahí que se le cae la boina. ¿Quién sabe nadie? O la gorra. Y bueno, y cualquiera sabe, seguramente nos dirán. La semana que viene. ¿Quién es? Eugenio Granillo, ¿sabes quién era? Este era yo. Pues este era yo. Y claro, bueno, pues chapó, porque es verdad. Puede uno ir sin representar al tipo también libremente. Sí, pues, pero por supuesto. Si se defiende el tipo, si aquí, mucho mejor. Si aquí en Ceuta se ha caracterizado algo en las cabalgatas, es por defender el tipo. No solo en esta época, sino ya recordamos
en la época del carnaval de nuestros abuelos, a la Coneja, famosa Coneja, que era un hombre muy alto, que vivía en el Callejón del Peligro. Se vestía de muñeca, ¿no? Y se vestía de muñeca. De caja de muñeca. Se vistió de muñeca y se hizo una caja de cartón y puso al lado a un muchacho que iba como rifándola. Y yo creo que dice que fue un pelotazo tal. Pues eso también es curioso. Bueno, pues desde esa época, incluso atrás, hasta nuestros días, hasta los guardias civiles, los mariquitas guardias civiles que salieron del armario, sí, que fue graciosísimo, de los que nos acordemos, bueno, pues siguen representando el tipo, al igual que este hombre o esta persona vestido de anciano. Oye, y desde aquí también hay que enviar un saludo muy, muy cariñoso a la familia de Guerrero del Peñón, porque por ese premio que sí, ellos concedieron y que lo pudimos entregar aquí en esta casa, a través de una de las componentes de esta familia, de Mariví concretamente, que a pesar de que estaba mala, tenía problemas de salud, de cervicales o algo, vino a entregar en nombre de su familia ese premio que recordaba a un personaje tan querido y tan recordado y que, sin duda alguna, glosó de manera importantísima la fiesta de carnaval. Bueno, efectivamente, el premio lo puso en marcha Radio Televisión Ceuta en colaboración con la familia, efectivamente, y fue el primer premio que la televisión pública otorga a la agrupación que le hizo el mejor piropo a Ceuta, y fue el alquimista, con un paso de precioso sobre los olores de Ceuta. Hablaba sobre el olor del levante, de los voladores, bueno, fue precioso. Uh-huh. Y claro, cómo no, esto sirvió también para recordar a uno de los grandes autores del carnaval, de la historia del carnaval de Ceuta, no del carnaval de nuestro lugar, sino de la historia, que fue Roque Guerrero del Peñón, que bueno, que entre otras cosas nos dejó el himno del carnaval de Ceuta, que no es ni más ni menos que Los Boquerones y la Jardina, tú lo conoces mejor que la gasolina. Eso autor Roque, y yo creo, bueno, que eso es precioso, y que desde aquí ya adelantamos que Radio Televisión Ceuta no solo va a poner en marcha otra nueva edición del año que viene de este premio, sino que lo va a potenciar, y bueno, que ya iremos dando pistas más adelante, pero que vamos a continuar en esta línea, bueno, por la parte que nos corresponde como ente público que somos, de potenciar en nuestra medida todas las fiestas, pero concretamente en esta que estamos ahora mismo inmersos, que es el carnaval. La televisión pública va a hacer una apuesta muy importante, como ya la ha hecho, pero el año que viene incluso más, porque para eso nos debemos, y el público nos lo exige, y nosotros lo hacemos no solo por profesionalidad, sino también con alegría y además a lo que nos echen, porque encima es que nos encanta y estamos enamorados de nuestro trabajo. Y eso yo creo que por una persona como un servidor o como Higinio, bueno, pues es una suerte inmensa, y eso es lo que nosotros también tratamos de transmitirle a todos ustedes que nos están viendo en la casa. Pues vaya, entonces, desde aquí ese reconocimiento a la aportación de la familia Guerrero del Peñón, y sobre todo a ese homenaje, a ese respetuoso y cariñoso homenaje que le brindamos a ese miembro tan importante para el carnaval ceutí como fue Roque, un hombre que nos dejó un legado.